pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Verás la gloria de Dios. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versos 3 y 4. Hoy en la mañana me levanté con esa vieja canción en mi memoria, y me invadieron un montón de recuerdos, de imágenes, de entre otros hermanos y hermanas que ya acabaron su carrera y a los que veré en el cielo. Cada vez que paseo por los senderos de mis recuerdos, las personas y los momentos vividos alegran mi corazón. Hermanos en Cristo de toda clase social, de diferentes edades y razas o de un sinfín de nacionalidades, son los que Dios me ha permitido conocer desde que lo recibí en mi corazón. Y así comprender que para el Señor no existen ningún tipo de barreras geográficas, sociales o generacionales, lo cual sin duda alguna me ha ayudado a ensanchar mi corazón y a experimentar en primera persona su generosidad para conmigo y su deseo de enriquecerme. Porque sí, Dios es sumamente generoso para con sus hijos. Puede que Él no te haga un hombre rico económicamente hablando, pero sin duda alguna que serás un hombre rico en cuanto a otras cosas que Dios valora mucho más que las riquezas materiales. Cosas como la paciencia, la misericordia, la honestidad, la justicia o la bondad, por ejemplo. Leyendo el texto de Habacuc, encontramos una preciosa descripción de cómo por medio de la creación de Dios podemos alcanzar a ver parte de su gloria. Ya sea en cómo la luz del sol se va adueñando de la noche en cada amanecer, o en cada ocaso del día el sol nos entrega sus más bellos colores como promesa de que al alba la luz nuevamente vencerá a la noche, siendo así cada día un claro ejemplo de las promesas que Dios nos tiene preparadas en su misericordioso plan de salvación. La Biblia, en el Salmo 19, verso 1, nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿cuántos momentos de cada día en los que esa gloria de Dios se manifiesta ante nuestros ojos nos pasan desapercibidos? Muchos son los afanes que desvían nuestra atención cada día de lo que verdaderamente es importante, que es ver a Dios detrás y en cada situación que vivamos, ya sea excepcional o cotidiana. ¿Con qué facilidad olvidamos las palabras que Dios nos deja expresadas en la segunda parte del verso 19 del capítulo 3 del libro del Génesis, donde podemos leer: pues polvo eres y al polvo volverás? Polvo eres y al polvo volverás. Un puñado de polvo, una pobre pella de barro. Eso somos. Pero en un determinado momento Dios insufló su aliento en nuestra vida y así nos convertimos en un alma viviente. ¿No es maravilloso que una simple y mísera pella de barro pueda contemplar y ser consciente de la gloria de Dios? Que Dios nos haya dado la oportunidad de poder contemplar su gloria es sin duda una prueba irrefutable de su amor para con nosotros. Pero esa capacidad que se nos ha dado de ser mínimamente conscientes de la grandeza y majestad
que encierra la creación, ha de hacernos comprender nuestra futilidad y ayudarnos a tener un corazón humilde y generoso, pero sobre todo, agradecido. Sin embargo, Dios también nos dice, por la boca de su Hijo, Jesucristo, que existe un requisito para poder ver esa gloria. Esto lo encontraremos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 40. Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Puede ser aquí donde nos encontremos uno de nuestros principales escollos que nos impidan ver su gloria. Pues se nos está diciendo que si no creemos, si no tenemos fe, no veremos esa gloria. Pero aquí, en la historia de Lázaro, aparecen dos circunstancias claramente marcadas. Una es la enfermedad de Lázaro y la otra, su muerte. Si bien la primera nos estaría hablando de nuestra fe en los momentos de incertidumbre, son esos tiempos en los que nuestra confianza en la bondad y sabiduría de Dios ha de ser nuestro sostén y nuestra esperanza. La segunda nos confronta con la rebeldía que nace de nuestros corazones cuando las cosas no salen como deseábamos o como teníamos previsto. Ante la enfermedad de Lázaro, sus hermanas descansaban sus esperanzas en la bondad de Cristo y en sus propias acciones, por lo que mandaron llamar a Jesús en la confianza de que Él no se tardaría. Mas ante su muerte solo cabía el llanto, pues cuando mandaron llamar a Jesús, éste no llegó a tiempo. ¿Acaso alguna vez las bondades de Dios no han llegado a tiempo? Tenemos la costumbre de medir las cosas en función de nuestras apetencias o deseos. Y con Dios hacemos lo mismo. Olvidamos o ignoramos no solamente sus tiempos, sino en muchos casos hasta el hecho de poder mantener una relación viva y real con Él, quedando relegada ante el cumplimiento de nuestras peticiones, convirtiendo así nuestra relación con Dios en una especie de ventanilla donde recojo mis pedidos. Si crees, verás la gloria de Dios, nos dice Jesús. No nos dice que veremos esa gloria si se cumplen nuestras peticiones. Nos dice que veremos esa gloria si creemos. Y lo que abre nuestros ojos a esa gloria es la fe. En esta historia, Jesús mandó a los allí presentes que quitasen la piedra que tapaba la puerta del sepulcro de Lázaro. Y hecho esto, Lázaro salió de su tumba. Y sus hermanas, junto con los allí presentes, vieron manifestarse la gloria de Dios. ¿Cuántas piedras de incredulidad hay aún en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no podemos ver esa gloria porque solamente tenemos ojos para ver aquello que Dios no me dio en el pasado? Y hoy nos perdemos cosas mucho mayores que nos bendecirían en nuestro futuro. Mira a tu alrededor. Piensa que el Dios del cielo se te ha revelado y puedes mantener con Él una relación viva y diaria. Piensa que hubo un día en el que la tierra se llenó de su alabanza y tus ojos vieron cómo de esas manos traspasadas por nuestros clavos salieron rayos que iluminaron nuestras pobres almas. Recuerda que no eres más que una pobre pella de barro a la que la misericordia de ese Dios del cielo le ha dado unos ojos de fe capaces de ver su gloria. Y recuerda también que gracias a otra tumba que como la de Lázaro quedó vacía hasta el día de hoy, tú puedes tener vida eterna. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.